tenemos del fin de semana, más precisamente el día viernes, un robo de motocicleta. Esto ocurrió frente a una vivienda de calle Rivadavia al 1500, donde resultó damnificada una mujer de 24 años, quien manifestó que habría dejado estacionada su motocicleta de marca Honda Wave, color gris oscuro, frente al domicilio y con traba de manubrio. Al salir del domicilio, el rodado ya no se encontraba. Desconoce los autores del hecho, interviene Fiscalía Regional. Otro hecho del día viernes es un robo. Esto ocurrió en la intersección de calles Regis y Guido Spano, donde resultó víctima una mujer de 71 años, quien manifestó que circulaba en su bicicleta por calle Regis y al llegar a calle Guido Spano es abordada por dos masculinos que se trasladaban en motocicleta y le sustrajeron la cartera. La misma contenía lentes recetados, un celular de marca Samsung y dinero en efectivo. Interviene en el hecho también Fiscalía Regional. Del día domingo tenemos un hurto de motocicleta. Esto ocurrió en calle Boulevard Marconi y Ocampo, donde resultó damnificada una mujer de 27 años, quien manifestó que a las 19 horas dejó estacionada su motocicleta marca Mondial 110 cilindradas de color negro, estacionada fuera de la sede del club Adeo. Y al salir a buscar su rodado a las 3:15 horas de la madrugada, el mismo ya no se encontraba. No poseía medidas de seguridad, desconoce los autores del hecho. Por otro lado, un robo de automotor. El hecho ocurrió en calle Avellaneda al 800, donde resultó damnificado un joven de 24 años, quien manifestó haber dejado su automóvil de marca Volkswagen Gol color blanco frente a su domicilio y al salir en horas de la mañana, el mismo ya no se encontraba. El vehículo tenía medidas de seguridad colocadas y la documentación se encontraba en el interior. Desconoce los autores del hecho, interviene también Fiscalía Regional. Por último, un robo de motocicleta. Esto ocurrió en calle Oroño al 100, donde resultó damnificada una mujer de 57 años, quien manifestó que dejó estacionada su motocicleta marca Honda Wave de color rojo frente al domicilio a las 13:30 horas y al salir a las 15 horas para ir a trabajar, nota la faltante de la misma. El rodado poseía traba de manubrio. Interviene Fiscalía Regional.